Bueno, Cedric, ha sido una lástima, ¿no? Tu lesión acababa de llegar, habías jugado muy poquitos partidos. ¿Cómo estás viviendo esta recuperación? Bien, con mucho ánimo, con mucho apoyo de la familia, de los amigos, de la gente importante que me quiere. Y la verdad que todo está bastante bien. O sea, en cuanto a la lesión es jodido, pero lo estoy dando bastante bien y estoy con muchas ganas de volver y de volver a los terrenos de juego, que es lo que yo quiero. Ángel, el caso tuyo y de Federico es parecido, también porque también es un reciente fichaje del Valencia y vaya lástima, ¿no? En tu caso, ¿cómo lo estás viviendo? Pues sí, igual, muy, muy jodido porque encima no estaba teniendo la suerte de entrar y encima te pasa esto, un año muy jodido, pero bueno, con el apoyo de toda la familia, de los compañeros, todo sé que va a salir bien y al final volveremos más fuertes que antes. Porque eso es importante, ¿no? Cedric, los compañeros, el equipo, que seáis una piña y que también os apoyen, ¿no? En recuperarte en esta lesión. Sí, es lo más importante. Esta lesión la sufres tú, pero si tienes el apoyo de los del equipo y demás, es más fácil llevarlo. Y yo, gracias a Dios, tengo la suerte de que tengo unos compañeros muy buenos, un poco cabroncetes, pero muy buenos y que me están ayudando a llevar la lesión lo mejor posible. Oye, Ángel, no sé si es la primera vez que te ocurre eso. Cuando notaste ese dolor en la zona afectada, ¿ya sentiste que te había pasado una lesión grave o no estabas seguro? Sí, en el momento que la rodilla te cruje, notas que algo jodido ha pasado, algo duro ha pasado. Aún tienes una pequeña esperanza de que te digan que no, pero vamos, estás convencido de que vas a estar un tiempo sin jugar y que te va a costar recuperarte. Oye, Cedric, está recuperándote con Ángel, Ángel también con Cedric. Supongo que en estos momentos el apoyo es importante, ¿no? Del uno para el otro también. El apoyo y el pique, ¿no? Porque él cree que va a volver antes que yo, pero no va a ser así. No, sí, la verdad que estamos ahí los dos juntos, somos los hermanos del cruzado, como lo decimos nosotros, y nada, nos apoyamos entre los dos y nos animamos también y hay muy buena relación entre los dos. ¿Hay alguna apuesta, Ángel, para ver quién va a llegar? A ver, hay pique. Te voy a contar, ¿eh? Hay pique entre quién va así mejor, quién va tal, pero bueno, al final vamos los dos muy bien. Y lo único que nos picamos ahí jugando un poquito a baloncesto, tenemos ahí nuestras apuestillas, que le gano, pero bueno, no pasa nada. Oye, Cedric, y lo que está diciendo Ángel, ¿no? En esta pelea, diciéndolo con cariño de cojos, ahí en la bicicleta, y tal, ¿quién gana más, Cedric? ¿En qué? ¿Va más fuerte, va Ángel, va más rápido, No, yo veo que la bici voy yo más rápido, pero él me mira a mí como diciendo, hostia, va muy rápido, pues él también quiere ir rápido, pero él sabe que no, él, bueno, no, la verdad que los dos estamos ahí a cada uno con lo suyo, él está un poco, yo estoy un poco más avanzado, evidentemente yo hago más cosas, yo ya poco a poco, de hecho, dentro de muy poco, en menos de una semana empezaré a correr, así que la verdad que estamos muy bien los dos.